Oh, no. ¡Las armas! ¡O matamos a tu amigo! ¡Ni se te ocurra hacerlo! ¡No! ¡Vale! ¡Eso no es nada! Crecí en Glasgow, chaval. ¡Ahora tíralas por el borde! ¡No! ¡No! Thank you.
Ahora mismo. ¡La tengo! ¡Mierda! Lara, te estoy cubriendo. Puedes subir tranquila. Gracias a Dios. Roth. Dime. Grimm ha muerto. Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera, pero se sacrificó. Grimm. Viejo cabezota. Lo siento mucho, Roth. No, no lo sientes, Lara. Pero que no sea en vano. Brindaremos por él cuando salgamos de aquí. Voy a intentar acercarme. ¿Puedes cubrirme otra vez? Sí. Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio. Vale. Helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity. Aquí Conrad Roth, del Endurance. ¿Me recibe? Lara, ¿has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino. Es una gran noticia, Roth. Crea una señal. Voy a entrar a por Sam y los demás. Pero Lara, quizá debería... Esto no es como lo del piloto, Roth. He metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él. Bien, Lara. El puente está lleno de guardias. Genial. ¿Alguna idea? No va a ser fácil, pero
puedas cruzar por debajo. Me temía que ibas a decir eso, Roth. No te preocupes, te estaré cubriendo en todo momento. Matías nos mandará con los Oni. Solo si fallamos. Y no lo haremos. La Reina del Sol nos ampara. Igual la Reina del Sol ampara a esa maldita insulta. He matado a muchos. ¡Pero es que... Creía que te había perdido. ¿Estás bien? Ha faltado muy poco. Te van a ver. Espera. Ahora. Para. Espera. Así lo tengo. Muérete. Para. Espera. Espera. Clara, el camino está despejado. Gracias por cubrirme. Creo que ya estamos en paz. ¡Lara, cuidado! ¡Rendete o le parto el cuello a la chica!
somos nada. Pero aquí somos los Solari, los hijos de la Reina del Sol. Nos ha traído aquí por una razón. Sé que queréis ser libres. Sé que queréis huir de este lugar. Pero para eso debemos liberar a nuestra reina. Como nosotros, ella también está presa. Si la liberamos, seremos libres. La muchacha lleva la sangre de estas tierras. Podría ser la llave. El ritual de las llamas desvelará la verdad. ¡Químico! ¡Eres la primera y la última! ¡Habla con nosotros! ¡Has matado a nuestro hermano y ahora voy a matarte! ¡Esto es por Vladimir Intrusa! ¡Basta! Dimitri, Nikolai, traédmela aquí. Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos, hermanos! ¡Nuestra reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, Químico! ¡Mírame! ¡Mírame, por favor! Es la elegida. ¡Muy pronto, hermanos! ¡Seremos libres! Llevadla a la sala del trono. Se acabó tu lucha, criatura.
Todos los nuevos hermanos reciben una tarea, una finalidad para los Solari. Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la Reina del Sol, ellos lo seguirán y creerán en la causa. El rito de iniciación en la hermandad es bestial. Para que los nuevos reclutas sean inhumanos, primero hay que acabar con su humanidad. Son abandonados en las cavernas sin comida durante días, a veces incluso semanas. Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos. Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías, pero ya me da igual. Nunca vamos a salir de esta maldita isla. Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno, lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho. Matías cree que el espíritu de Jimiko nos retiene aquí. No es posible. No es posible. Pero ha perdido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado cierto grado de cordura. El helicóptero no es nuestro medio para salir de aquí. Lo sabes, Lara, tienes la corazonada. Tengo que avisar a los demás. Si subimos, moriremos.
Quizá haya algo para mí. Algo para mí. Quédate. ¿Quién eres? Otra comida. Más comida. Quizá. Los amos. Muy amable soy. Más comida hoy. Mujer tan delicada, tan rica. Igual comparten algo de ti. Chica. ¡Hazlo! ¡Por favor, mátame! No puedo pensar, no puedo pensar.
No, ya vale. Para. Para. El dolor. El dolor, el dolor, el dolor. ¡No! Principios del siglo XVIII. Los abanicos de seda negra se usaban en los ritos funerarios de la nobleza. Quédate aquí. Gracias, tío. ¡Hey! ¡Tenemos un problema! ¡Socorro!
la válvula de la fosa otra vez. Si está suelto, lo dejamos para los del próximo turno. Oye, no te entretengas ahí abajo. Quiero terminar en la partida. Vale, vale. ¿Y si los impuros averiguan cómo encender esa mierda? Mierda. Vale, vale. Odio ese lugar. Ya voy yo a echar un vistazo. Tú quédate aquí. Gracias, tío. Estás jodiendo el tablero. Relájate, además vas perdiendo. ¡Maldita sea! ¿Otra vez? Ya voy yo. Escribir esto, pero si no lo hago ahora, quizá no tenga otra ocasión. Tu madre se ha metido en un buen lío. Y seguramente tenga que irse durante mucho tiempo. No sé si alguna vez leerás esto, pero quiero que sepas que he luchado por ti. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti. Todo el tiempo que he pasado fuera, el dinero ahorrado, los sacrificios. Siento mucho todo por lo que vas a tener que pasar sin mí. Si no vuelvo... Busca a Conrad Roth. Aunque no os conocéis, yo jamás he conocido a un hombre mejor que él. Y es tu padre. Tienes sus ojos. Eres la luz de mi vida y te quiero más que a nada.
abanico para una ocasión especial. Seguramente una boda. No parece tener muchos años.